amigas y amigos, bienvenidos a ICA Comunica, programa del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, entidad encargada de velar por la sanidad y fitosanidad de nuestro campo. En el capítulo de hoy descubriremos cómo nos estamos fortaleciendo institucionalmente para enfrentar los retos actuales del sector y el futuro de nuestro plan estratégico 2023-2026 ICA más cerca del campo. El campo lo estamos transformando. Bienvenidos. ICA, más cerca del campo. Ahora nos trasladamos al eje cafetero, exactamente al municipio de Quimbaya, Quindío, al Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca, en donde recientemente se desarrolló el diplomado denominado Formador de Formadores, Ser Facilitador para la Asistencia en Entornos Rurales, dictado por Funda Panaca y que contó con la participación de 70 funcionarios del ICA, pertenecientes a las subgerencias de protección vegetal y animal de todas las seccionales del país, para fortalecer sus capacidades, habilidades y destrezas humanas y profesionales y de esta manera aportar a las acciones de extensión agropecuaria que realiza el ICA. Nos encanta cuando el ICA dice queremos acercarnos a la metodología de la fundación. Una gran apuesta que está haciendo el ICA para que usted como productor que está allá sepa que se están formando no solo desde lo técnico, sino que están viendo esas otras metodologías de cómo llegar a la ruralidad. Aquí están los doctores del ICA olvidándose de los títulos, sino siendo seres humanos que se preparan para el otro en la ruralidad. Venimos trabajando con cada uno de los funcionarios de las seccionales para capacitarlos y que ellos puedan desarrollar cada una de las actividades que tenemos planteadas sobre la metodología de cómo llegarle al pequeño y al mediano productor para mejorar las condiciones sanitarias y fitosanitarias con el fin de que ellos tengan una mejor proyección sobre sus sistemas productivos y además podamos contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades en cada una de nuestras regiones. Nuestro programa de formador de formadores rurales es 5 días aquí formándose. 6:30 de la mañana están levantados, 7 están desayunando, 8 ya están en clase, de 8 a 12:30 se están formando, a las 2 de la tarde vuelven a formación, cenan a las 6 de la tarde y vamos hasta las 9:30 en clase. Esta inmersión es muy práctica y lo que busca es que las personas del ICA tengan la metodología del aprender haciendo, cómo tú construyes en colectivo el conocimiento, cómo manejar esos presaberes de nuestras comunidades rurales. Están trabajando sobre educación experiencial en el aula, están viendo también todo el tema de andragogía. Cuando somos adultos aprendemos de manera diferente. Ya después de los 28 empiezas de verdad a aprender lo que a ti te gusta. También tenemos todo el tema de gamificación. Es lograr cómo tú, a través de actividades muy creativas para el ser humano, hace que yo ancle mejor el aprendizaje. Y a mí estas herramientas me parecen súper importantes porque me permite llegar a diferentes comunidades. También allá hay población campesina, población afro, indígena, cada uno con su conocimiento, con su manera de hacer las cosas, de producir alimentos. Entonces lo que me permite es conocer todo eso, su ancestralidad, poder llegar nosotros desde un conocimiento más técnico, científico, agroecológico, desde el respeto de lo que ellos ya vienen haciendo, de sus tradiciones, para nosotros poder hacer de una manera muy sencilla la extensión rural, para que nosotros podamos llegar a esas comunidades con el mensaje de una forma fácil y a partir de ahí nosotros iniciar esos procesos de capacitación, de reglamentación, de compartir con ellos desde un conocimiento mutuo de ida y vuelta. Una de las cosas más importantes o a resaltar del ejercicio que estamos haciendo es la integración entre la parte agrícola y los profesionales del área pecuaria. También aprender de las experiencias de cada uno de los compañeros y poner en práctica varias metodologías que cada uno conoce. De lo que hemos aprendido acá, una de las cosas a resaltar es tener en cuenta el ser, más de los temas o la información que vamos a compartir, es cómo lo vamos a hacer y cómo percibimos nosotros al productor y cómo nos mostramos también para que ellos nos perciban de la manera que nosotros necesitamos llevar esos mensajes. La idea del curso es ser facilitadores en nuestras comunidades y tratar de transmitir
esa información de manera directa, de manera sencilla, un poquito más pedagógica. Se ha aprendido a tener confianza, en el sentido de que uno a veces no cree internamente lo que puede hacer y tiene hasta que se desinhibe. Aquí le han infundado que lo primero es tenerse confianza, y eso es lo primero que uno tiene que hacer para ser un buen extensionista. Es esa forma de extensión agropecuaria que el ICA planteó como una estrategia para poder transferir y poder llegarle a los productores y a los campesinos de una forma efectiva y eficiente. A través de esta capacitación estamos recibiendo, estamos fortaleciendo aquellos diferentes sistemas de extensión, cómo hacer una demostración de método, cómo hacer una reunión, cómo hacer una capacitación, cómo motivar al productor para que se concentre dentro de la información que nosotros vamos a transferir. Más cerca del campo. Como parte de las acciones de extensión agropecuaria que lidera el ICA, acompañamos una de las tantas jornadas de capacitación a pequeños productores agropecuarios que se llevan a cabo en todo el país. Esta vez vamos al departamento de La Guajira para descubrir cómo el ICA está más cerca del campo. Hoy estamos en la finca San Luis, en el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, para hacer la primera jornada de capacitación en extensionismo agropecuario. En el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, las personas que eran miembros de la antigua guerrilla de la FARC decidieron dejar las armas para venir a la vida democrática a construir territorio. Es una jornada en alianza con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, dirigida a los y las firmantes del acuerdo de paz que están haciendo su desarrollo social, su vida, su proyecto de vida, lo están haciendo en este territorio. Lo que queremos es que ellos y ellas tengan toda la información, toda la oferta que tiene el ICA para aportar al desarrollo rural. Dentro de la política de extensión agropecuaria es el intercambio de conocimientos técnicos y profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA hacia las comunidades vulnerables. Y creo que hoy esta jornada lo que ratifica es la articulación institucional en el territorio. En el taller que estamos de extensión pecuaria, para nosotros ha sido muy importante y que el ICA haya tenido en cuenta a nuestra vereda La Unión y a la finca San Luis y a los firmantes, eso ha sido grandioso. No tenemos palabra para gratificar que como firmantes se hemos tenido en cuenta y que todo ha sido muy bueno. Del ICA esperamos muchas cosas. Primero que todo, el acompañamiento en lo técnico. Segundo, a uno se le enferman animales y uno de pronto uno no conoce más de lo poco que sabe ya. Entonces, ¿qué hace uno? El acompañamiento del ICA. Uno llama, le dan una iniciativa que puede hacer uno con las cuestiones de los animales. Dentro del papel del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se encuentran dos pilares muy importantes: la extensión agropecuaria y construyendo paz. Esto se encuentra dentro del marco de la firma de los acuerdos de paz, donde el instituto potencializa y reafirma sus trabajos para fortalecer las producciones de estas comunidades vulnerables y comunidades de reincorporados. El apoyo de la paz lo recibimos de esa forma. Sí, el campesino tiene acceso a un trabajo, a sus cultivos y a que su producto pueda salir y se le garantice la comercialización. Nosotros estamos tejiendo unos tejidos sociales como firmantes en conjunto con la comunidad. Para mí ya eso es construcción de paz. Y partimos de que la paz la construimos entre todos. Solo queremos la construcción de una paz estable y verdadera. Eso no me sale de la boca, eso me sale del corazón. ICA más cerca del campo. Ojo con el HLV de los cítricos, es una enfermedad que puede acabar con nuestros cultivos.
Estas son las recomendaciones para proteger la producción citrícola de Colombia. Aprendamos a reconocer el insecto vector y los síntomas asociados al HLV. Intensifiquemos el monitoreo en los cultivos. Identifiquemos a tiempo cambios en las plantas. Sembremos únicamente material de viveros registrados ante el ICA. Evitemos o reemplacemos los cercos vivos de mirto o swingla, porque son hospedantes del insecto que transmite el HLV. No transportemos frutos de cítricos de una región a otra con ramas o tallos. Si sospechamos la presencia de la enfermedad, reportemos de inmediato al ICA más cercano. Nuestro gerente general Juan Fernando Roa lideró en Medellín dos talleres de habilidades gerenciales al cierre de este 2023 en el que participaron los 32 gerentes seccionales de la entidad y el equipo directivo de las oficinas nacionales del ICA. Veamos los hechos más destacados de estos encuentros que afianzan la estrategia institucional de estar más cerca del campo. Muy productiva resultó la jornada en donde se dieron a conocer los medios de los que dispone la entidad para alcanzar los objetivos trazados. Vamos a hacer énfasis en el sistema de direccionamiento estratégico que nos va a ayudar a hacer una mejor planeación desde lo presupuestal hasta el cumplimiento de metas de nuestro nuevo plan. Los retos que tenemos es seguir consolidando esta caja de herramientas para consolidar la unidad de inteligencia sanitaria y fitosanitaria, presentar nuestro nuevo modelo de tarifas y seguir fortaleciendo nuestro sistema integrado de gestión institucional. Hemos querido venir adaptando una serie de herramientas con las cuales no contábamos y que cuando uno se dice vamos a emprender una serie de acciones en torno a poder bajar la nueva orientación estratégica del gobierno nacional sin un plan estratégico que tenga unas metas adaptadas, que tenga unos ejes transformacionales adaptados, unos objetivos y por supuesto unos indicadores, es muy complicado hacer la tarea. El encuentro estuvo también orientado a fortalecer el liderazgo del ICA en las regiones. Ustedes muchos están hoy en una posición en la cual pues le están aportando liderazgo, la toma de decisiones en los departamentos. Todos ustedes han dado lo mejor de sí para poder brindar el acompañamiento. Creemos que es de vital importancia para nosotros como administrativos conocer las circunstancias y la realidad en la que viven cada una de nuestras regiones. Es por eso que nos encontramos aquí fortaleciendo esas habilidades gerenciales, no solamente enfocados en lo técnico y en lo teórico, sino también explorando esas habilidades de liderazgo para mejorar nuestra gestión. Este evento es muy importante ya que genera espacios de fortalecimiento para las habilidades gerenciales de cada uno de los participantes para poder llevar este conocimiento a cada una de las regiones de nuestro país. El encuentro de gerentes es muy importante porque permite canalizar, digamos, todas esas habilidades que podamos tener para el trabajo en las seccionales en pro del bienestar animal, del desarrollo agropecuario de las seccionales en el país. Articula muchas actividades y dan pautas sobre lo que tenemos que realizar nosotros como gerentes en relación al liderazgo que debe llegar en cada territorio. Entonces, por eso es tan fundamental la participación en estos eventos. El reto para los gerentes seccionales del ICA se enfoca ahora en aplicar en las regiones esas habilidades de liderazgo que permitan no solo el fortalecimiento institucional, sino también atender las necesidades de los productores agropecuarios a través de una oferta de servicios que llegue a todos los rincones del país. ICA, más cerca del campo. El ICA más cerca del campo, además de ser nuestro plan estratégico 2023-2026, se orienta hacia el valor agregado que desde el instituto podemos brindar a todos nuestros productores agropecuarios para apalancar sus producciones desde las acciones sanitarias. Es por eso que, aparte de las actividades misionales de vigilancia epidemiológica, el ICA ofrece la posibilidad de resolver las dudas o inquietudes que tengan los productores con respecto a nuestros servicios.
Ay, mi doctora, buenos días. Muy buenos días. Bien, ¿y usted cómo ha estado? Le cuento que regular. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Triste, porque es que tengo un problema con mis animalitos. Tengo 5 cerditos y los tengo con diarrea, imagínese. Vengo aquí a Ica porque precisamente un vecino de la finca me recomendó que ustedes eran expertos en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Sigo preocupado, yo quisiera saber qué debo hacer, claro qué debo traer y cuánto vale ese servicio, por favor. Claro que sí. Primero que todo, bienvenido al Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA. Gracias. Nosotros realizamos un diagnóstico que le puede servir a usted para conocer cuál es la enfermedad que está afectando a sus animales. Podemos tomar una muestra de materia fecal para hacer un cultivo bacteriológico y una muestra de sangre para hacer un análisis serológico. Estas muestras deben ser tomadas por un profesional o por una persona capacitada en este tipo de muestras. ¿Por qué tiene que ser una persona profesional? La intención es que la persona que tome las muestras las tome con medidas de bioseguridad y de la mejor manera para evitar contaminación y que lleguen al laboratorio en muy buenas condiciones para hacer un diagnóstico certero. La materia fecal la deben tomar en un frasco plástico de tapa ancha, la cantidad es más o menos un dedo pulgar, y la muestra de sangre se debe tomar en un tubo de tapa roja o de tapa amarilla, bien marcadas con los nombres o las identificaciones que tenga el animal al que muestraron. Las coloca en una nevera de icopor con geles refrigerantes porque deben llegar aquí al laboratorio refrigeradas. ¿Y esas muestras son para cada animalito? Sí, señor, lo recomendable es que muestre a cada uno de sus animales de los que están enfermos y nos traigan las muestras al laboratorio. Para ese servicio, por favor, sí, usted nos debe diligenciar este formato donde está toda la información del predio, la información de usted y la información de los animales que usted haya muestreado. Estos servicios que yo le ofrezco tienen un costo, entonces aquí usted encuentra las cuentas bancarias en las que debe hacer la consignación del servicio de acuerdo al valor que yo le estoy registrando para cada muestra. Nos debe traer, por favor, la consignación original que sí, le entregan, señora, a usted en el banco, sí, y nosotros hacemos la factura acá para entregársela. Entonces sería traer la neverita de icopor con las muestras de cada uno de los animalitos. Sí, señor. Traigo la consignación que original me da el banco. Y obviamente pues traigo este documento diligenciado, sí, para, señor, que ustedes inicien el proceso. Y lo recomendable es que pueda usted mostrar a cada uno de sus animales por separado para poder identificar cuál de ellos está enfermo. Con esos documentos le vamos a dar ingreso al laboratorio, se realizan los análisis y los resultados se los vamos a enviar al correo que usted nos registre en este formato. En caso de que usted no tenga un correo electrónico, puede acercarse aquí a la oficina y nosotros le hacemos entrega de los resultados. También le entrego este formato donde usted va a encontrar, sí, información del laboratorio y los teléfonos de contacto para cualquier, sí, inquietud que tenga, se comunique con nosotros. Entonces, es prioritario que por favor tome las muestras y nos las traiga. Voy a preparar todo y claro vuelvo, sí, lo más pronto posible. Que tenga buen día y muchas gracias. Que esté muy bien, un feliz, bueno, día. Pues. Hasta luego. Durante la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el gerente general del ICA, Juan Fernando Roa Ortiz, presentó el geoportal sanitario y fitosanitario, la nueva herramienta pública de información geoestadística para la toma de decisiones estratégicas en pro de la sanidad agrícola y pecuaria del país. Veamos cómo funciona esta herramienta y los beneficios que tiene para los productores agropecuarios de Colombia. Los productores del campo colombiano estarán más acompañados. Gracias a la tecnología, contarán con un ICA al alcance de la mano para notificar los síntomas que detecten en sus animales o en sus cultivos. Así como don Augusto, quien a través de WhatsApp podrá reportar lo que por observación directa considere un riesgo para sus plantas y compartir la localización exacta de su predio. O como don Alberto, que cuando vea síntomas en su ganado, tendrá la posibilidad de descartar enfermedades de control oficial. Un
Única, nuestra plataforma unificada de servicios, gestionará la información recopilada a través de WhatsApp, georreferenciará la sospecha y también permitirá identificar e informar a los técnicos que, por su cercanía, puedan atenderla. Cuando uno de ellos responda al llamado, se dará apertura al caso por medio del Sineco para especies animales o Sisfito para especies vegetales, agendando las visitas para la toma de muestras que, posteriormente, se enviarán a los laboratorios del ICA. En caso de que el resultado, previa publicación en el SISLAB, sea positivo, se actualiza el boletín epidemiológico, interoperando con el Geoportal, nuestra herramienta pública de información geoestadística para el análisis y toma de decisiones estratégicas, disponible para usuarios internos y externos del Instituto, que mostrará la incidencia de enfermedades pecuarias y agrícolas en el territorio nacional. A esta se accederá a través de cualquier navegador web y entre otras funcionalidades. Posibilitará el análisis espacial mediante la superposición de información geográfica de múltiples temáticas y temporalidades, desde datos demográficos, prediales, censo pecuario, hasta las áreas libres o de baja prevalencia de enfermedades. En la medida en que el ecosistema de datos se enriquezca, se incorporarán nuevas variables. Allí se determinará el perímetro de vigilancia y en sinergia con la información de Única se identificará a los productores de la zona, quienes serán informados vía WhatsApp. Pero, además, la Escuela ICA, un espacio creado para fortalecer conocimientos y capacidades, se encargará de proveerles información necesaria para contrarrestar las posibles emergencias. Así es como, de la mano del productor, detectamos las amenazas, vigilamos y controlamos las plagas, brindamos herramientas para poder enfrentarlas y garantizamos la sanidad en la producción agrícola y pecuaria del país. Gracias al compromiso de garantizar la inocuidad de la leche y resultado de 5 meses de trabajo con el ICA, se certificaron en buenas prácticas ganaderas 150 pequeños productores de los municipios de Cumbal, Huachucal y Zapulles, pertenecientes a la cuenca lechera de Nariño. Esto es simplemente ponerle interés, ánimo y a la práctica, y los invito a todos mis compañeros ganaderos de aquí de la zona a que ojalá todo, pues el 100% nos certifiquemos. Recordando que lo que ustedes hicieron es digno de admirar. Y para todas las empresas del sector formal que puede confiar en el ganadero de nuestro departamento, que está haciendo todos los esfuerzos pertinentes de la mano, lógicamente, del ICA. El ICA en nuestro municipio representa la confianza en las familias ganaderas, en el sector ganadero. Sí, garantiza seguridad, calidad. Y agradecer a todos los que nos dieron esas charlas, esas capacitaciones, para que cada uno de nosotros podamos entender y podamos darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer con nuestro producto lácteo. Hemos llegado al final de este capítulo. Para nosotros ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes todos nuestros esfuerzos profesionales, técnicos y humanos para fortalecer a nuestro instituto y seguir cumpliendo con los actuales compromisos sanitarios que demanda el campo colombiano. Recuerden que si ustedes quieren ver este o cualquiera de nuestros capítulos, los pueden encontrar en nuestra página web www.ica.gov.co y también en nuestras redes sociales. Igualmente les reiteramos la invitación para que sintonicen ICA Comunica Radio todos los sábados a las 5 de la mañana por las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en ICA Comunica por Canal Institucional. Hasta pronto.